Muy buenos días a todos y a todas. Muy agradecida que se encuentren aquí presentes los medios de comunicación social. He de manifestar de antemano que su servidora soy presidenta de la Comisión de Responsabilidades en el Congreso del Estado de Jalisco. Mis compañeros diputados de Morena se han solidarizado el día de hoy a efecto de esta rueda de prensa en virtud de los temas que se virtieron en la Comisión de Responsabilidades en la sesión ordinaria que tuvimos el día miércoles 30 de septiembre del presente año. Y el motivo de la rueda de prensa en este momento y de manifestarle a los medios de comunicación social y ser público a través del canal del Congreso es especificar abiertamente los temas que se ventilaron el día de ayer en esta comisión. Debo de decirles que esta comisión la conforman dos diputados de Movimiento Ciudadano, dos diputados de Acción Nacional y dos diputados de Morena, mi compañero el diputado Lemus Herrera aquí presente, también somos parte de la comisión. En ese sentido quiero especificarles y voy a abrir el tema con una clara manifestación de la comisión que presido. Esta comisión para nosotros ha sido una encomienda de alta relevancia, de alta importancia, debido a que se ventilan precisamente los juicios políticos que los ciudadanos hacen llegar a este Congreso. Debo de decirles que la comisión ha actuado con imparcialidad, apegado siempre a derecho y en búsqueda de hacer lo correcto con las denuncias que han presentado los ciudadanos. Esta 62 legislatura es una legislatura que debe de abrir a lo público este tipo de temas. Debo decirles que hay mucha desinformación en cuanto a cómo proceder y cómo resolver los juicios políticos. Debo de decirles que acabamos en el pleno de resolver 62 expedientes que no se ratificaron desde el 2010 a la fecha, no se ratificaron y por lo tanto tuvieron que desecharse y archivarse en el Congreso porque los ciudadanos no vinieron 3 días después de la presentación de la denuncia, no vinieron a ratificar. Por lo tanto, es bien sabido que procesalmente y conforme a derecho tenemos que archivar esos asuntos como concluidos por no existir la debida ratificación. Y para continuar en el tema, debo de decirles también que una de las situaciones que se desahogaron el día de ayer lo fueron dos juicios políticos que presentaron ciudadanos Jorge Carlos Ruiz, que se llama Contralor Independiente Ciudadano, y el delegado de Morena en Jalisco, Hugo Rodríguez. Siendo de Morena, debo de decir que se malentiende en el Congreso del Estado, en específico por ciertos diputados de Movimiento Ciudadano, que manifestaron en redes sociales abiertamente que esto había sido una situación de parte de los ciudadanos que presentaron estas denuncias, que presentaban ociosamente y sin pruebas, lo cual no es cierto, no es verdad. Los juicios fueron debidamente presentados, sí con algunas carencias, pero la Comisión de Responsabilidades de manera imparcial analizó y estudió y determinó que había que prevenir a los denunciantes para que en un término de 5 días presentaran algunos argumentos de prueba a los que no nos hicieron llegar. Una manifestación expresa de conducirse bajo protesta y decir verdad, como lo marca la misma Ley de Responsabilidades. Esta prevención tuvo su proceso, se fue notificada y los denunciantes no cumplieron con la prevención. Es por eso que nosotros, como comisión, el órgano técnico de responsabilidades, argumenta en el dictamen de desechamiento precisamente que no se cumplió con la prevención. Por lo tanto, igual que a cualquier otro ciudadano, había que resolver el desechamiento de este tema.
no es un tema político. La Comisión de Responsabilidades es una comisión con una investidura para resolver de manera jurisdiccional casos muy concretos que se nos especifican en el artículo 7 de la propia ley. Por lo tanto, no podemos ser parciales. Este asunto, lo manifiesto abiertamente, no es político. Este asunto es jurisdiccional y habrá que resolver siempre apegados a derecho. El otro tema a tratar en este sentido, debo de decirles que, pues sí, se radicó un juicio, un juicio de Zacualco de Torres y un juicio de Zapotlán el Grande. Estos dos expedientes, que ya les toca el número 2 y 4 del 2020 en el consecutivo de responsabilidades, están abiertos a la investigación. Apenas el día de ayer resolvimos que se entraran al estudio, que se radicaran para investigarlos. Y por otro lado, debo de decirles que hay un tema muy importante para nosotros, como lo es el expediente 4 del 2019. Este expediente está instaurado en contra del magistrado Armando García Estrada. Y este expediente lo determinamos también con desechamiento en la Comisión de Responsabilidades. El órgano técnico y la suscrita proponemos el dictamen de desechamiento porque no existen argumentos que encuadren el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades. Más sin embargo, tenemos la responsabilidad de hacerlo llegar a las instancias correspondientes para que conozcan del juicio y para que conozcan de las faltas que se están denunciando. En este caso concreto, la comisión, esta presidenta, sí considera y valora que debe de haber investigación por parte de las instancias correspondientes en materia administrativa, en términos de lo que se observa de la investigación que hizo el órgano técnico. Y la importancia de comunicarnos con ustedes es la segunda vez que se baja el tema, este expediente, es la segunda vez que se baja. El 30 de agosto solicitó que se retirara del orden del día el diputado Gustavo Macías Zambrano. Y el día de ayer solicita la baja de este expediente en el orden del día el diputado Jonathan Martínez de Movimiento Ciudadano. Para estudio, el tema está estudiado por el órgano técnico, por la presidenta de la comisión, es el dictamen que estamos proponiendo. Y para este efecto hago un llamado a los diputados de la Comisión de Responsabilidades, mis compañeros con quienes hemos caminado de manera cordial, de manera conciliatoria, siempre buscando lo mejor para la propia comisión. Debo de decirles que en este tema diferimos y por eso les hago un llamado público, para que presenten entonces un dictamen, una propuesta de dictamen, y podamos entonces votar el tema conforme a ellos consideren que es el derecho en el juicio número 4 del 2019 en contra del magistrado Armando García Estrada. Entonces ese es el tema, eso es lo que queríamos comunicarles y es cuanto, compañeros. Diputada, en el tema de las denuncias que se les echan contra el secretario de Salud, entiendo, bueno, usted ha dicho, no es nada más porque no dijeron lo de esta, ¿cómo se llama? Porque es decir verdad, ¿no? También había deficiencias en cuanto a las pruebas, usted, que no había información afín como conseguirlas, ¿no? En el relato de los hechos del cuerpo de la denuncia, venía especificado qué están denunciando, que como es información reservada en este momento no se las puedo otorgar, pero hacen un relato de los hechos de los que se duelen los ciudadanos en contra de el OPD de Salud y el propio secretario de Salud del Estado. Hacen un relato y nos entregan, basado en algunas investigaciones periodísticas, notas de periódico, nos entregan algunas de redes sociales, sí nos hacen allegar la secuencia de lo que quieren lograr con el juicio político, de lo que se duelen. Sin embargo, no nos especifican
cuando nos hacen mención de que la comisión está facultada de hacerse allegar de las pruebas necesarias para, en virtud de investigación. Sin embargo, la prevención en ese sentido fue para que nos hicieran llegar la especificación de las pruebas, cómo se relacionaban con el tema del juicio político y en dónde se encontraban las pruebas para nosotros abocarnos a solicitarlas o inclusive a personarnos en el lugar donde se encontraran dichas pruebas para poder investigarlas y tenerlas a la mano y así poder resolver el tema que nos ocupaba. Entonces, no es que no trajera pruebas, es que carecía de especificaciones de las pruebas en donde nosotros, como comisión, había que allegarnos de ellas y que las relacionaran con el tema de los hechos, ¿sí? Pero no, sí hubo pruebas y sí hay elementos de prueba, pero no nos alcanzaba a nosotros con la cómo nos relataron los hechos en relación con las pruebas que sí nos allegaron. Por ejemplo, si tú dijeras que el asunto de la compra del insecticida para el dengue, por ejemplo, pero no nos decía en dónde encontrar esa prueba, es decir, en qué se relacionaba y cómo no la tenía a la mano, por qué no la tenía a la mano el denunciante y en dónde estaría la prueba para que nosotros la solicitáramos. Si era en finanzas, si era en la propia secretaría, si era con el gobierno del estado, era lo que nos necesitábamos que nos especificaran para nosotros solicitarlas. ¿Y por qué no? Ignoramos las causas del por qué no cumplieron la prevención. Si yo lo notifico el día primero de octubre al denunciante, tiene tres días, perdón, eran cinco días, son cinco días para que me conteste y me haga cumplimiento de la prevención, porque en esa prevención inclusive se especifica que de no cumplirla se tendrá por no interpuesta la denuncia. Eso procesalmente nos tiene que obligar a observar en cualquier juicio político o en cualquier instancia de impartición de justicia, tenemos que observar los términos y algunos son fatales como este. Es decir, no le podemos dar otro plazo para que nos las entregue, porque la propia prevención advertía del desechamiento del juicio en caso de no cumplir con dicha prevención. ¿Eso todavía se puede recurrir o tendría que presentar una nueva? Sí pueden recurrir. Está el recurso de revisión en caso de que estuviesen inconformes. Lo que nosotros acordamos le tenemos que dar su término para que ellos tengan la posibilidad de recurrirlo en revisión y lo hacen ante la misma instancia, ante la misma comisión de responsabilidades. Y posteriormente yo especifiqué que inclusive tienen abierto el derecho, el libre derecho de volver a presentar las mismas querellas, las mismas denuncias. Entonces está abierto y está en la posibilidad de que eso suceda. No lo afirmo tampoco, es una decisión muy personal de los ciudadanos Hugo Rodríguez y Jorge Carlos Ruiz, de hacerlo o no hacerlo. Oye, y en el caso del magistrado Armando García Trabajo, decía con Alan que hay elementos que ustedes iban a notificar al órgano interno de control que apuntarían a posibles irregularidades. ¿Por qué esas posibles irregularidades no son suficientes para así iniciar el juicio político? Sí, nosotros estamos remitiendo, como ya lo había especificado, se tiene que remitir cuando se observa que sí existen causas a seguir, que hubiese faltas administrativas y la calificación de tales faltas están al arbitrio de las instancias. Nosotros como órgano técnico y como comisión y los propios diputados en la asamblea debemos de observar la ley. ¿Sí? Entonces, si no somos la instancia para resolver porque no encuadra las causales de juicio político, entonces descubrimos que sí existen irregularidades, algunas situaciones que dan espacio para, inclusive, si hubiese causas que dieran espacio para una denuncia penal,
nosotros estamos en la obligación de dar parte y remitir el juicio político tal y como lo resolvimos, tal como lo investigamos, a la instancia que corresponda. Y en este caso, en el caso del magistrado Armando García, tenemos nosotros obligación, porque si vemos faltas administrativas, debemos remitirlo. Por lo tanto, estamos solicitando en el propio dictamen que se remita al Tribunal de lo Administrativo, para que conozcan del juicio político, la investigación, y determinen si lo hay o no lo hay. Pero eso ya es obligación y facultad de cada instancia a la que se remita, porque de ahí pudiese derivar inclusive que dijeran, mándalo, también envíalo a la Fiscalía Especializada Anticorrupción, porque si se encuentra algún delito que puedan resolver allá. O sea, ustedes ven elementos de irregularidades, pero que no encuadran en juicio político. No encuadran en el artículo 7º con sus fracciones de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas. Es por eso que no podemos extralimitar. Si los diputados de la comisión, compañeros de la suscrita, están en desacuerdo con el dictamen que yo estoy proponiendo, deberían de argumentar por qué sí, por qué no, y presentar el argumento legal apegado a derecho para entonces sí presentar un dictamen de incoación. Pero si no lo veo en la tesitura jurídica, no encuentro yo elementos, no puedo incoar un juicio que no es para juicio político. Y ellos solo están pidiendo sacarlo del orden del día, pero no han aportado. No han aportado. Desde el 30 de agosto no han aportado, y debo de decirles que el proceso es muy claro. Los diputados, antes de hacerse llegar de la información o de los dictámenes, ya hubo reuniones previas de sus asesores con el propio órgano técnico de responsabilidades, y el tema es analizado y vuelto a analizar. Y eso pasó el 30 de agosto. Hubo reuniones previas y llegaron y me dijeron, baja el tema porque lo queremos analizar. Bueno, propónganlo, y lo bajamos. Se bajó el tema, inclusive yo lo voté a favor la vez pasada. Pero en esta ocasión, en esta sesión de responsabilidades, no acepté, porque no me han llegado argumentos de la razón de por qué no resolver el tema. Y yo voté en contra el día de ayer. Voto en contra precisamente porque están ya paralizando el proceso natural de este juicio en concreto en contra del magistrado Armando García. O sea, no es que usted no esté de acuerdo en sus argumentos, sino que no han presentado. No tengo argumentos de parte de los diputados. Eso es. ¿Y cuánto tiempo va a esperar acá en el examen? No, el próximo mes yo vuelvo a subir el tema como presidenta. Realizo el orden del día y lo vuelvo a subir. Es decir, yo conminé al diputado Jonathan Martínez a sentarnos, en lo particular los diputados, para analizar el tema y llevarlo a buen puerto. ¿Se lo vuelven a pedir bajar? No, no tienen razones de bajarlo. El problema es que no es nada más bajar los temas por bajarlos de un orden del día. Tiene que haber una causa justificada o un argumento poderoso para que todas las comisiones tomen la decisión de bajar los temas del orden del día. Porque una vez que este órgano técnico cumple con su obligación de presentar un dictamen que resuelve, tenemos la obligación de darle el proceso y los términos naturales. No hay congeladora en la Comisión de Responsabilidades, no lo hay. He sacado las iniciativas y he sacado los temas, y tan es así que acabamos de archivar 62 expedientes que estaban desde el 2010, anteriores legislaturas. Y hemos investigado cómo está el archivo de la Comisión de Responsabilidades, y tan es así es que hay una denuncia por el extravío de 2 expedientes ante la Fiscalía, y todos los medios lo saben. Entonces, no hay congeladora en la Comisión de Responsabilidades. No queremos, y yo invito a mis compañeros diputados a que nos ciñamos a la ley y al procedimiento que nos marca la propia norma, que nos lleva de la mano para poder cumplir con los ciudadanos. O sea, si yo me presento todo el dictamen, usted va a suspender, pero si no, pues, o sea, si le pide más malo, entonces, o sea, ¿puedo volver a seguirlo?
tendríamos que votarlo y yo creo que más que una cuestión técnica tendrá que ser un tema de moral política, de compromiso social, de que no, yo creo que nadie se quiere exhibir de estar manejando, manipulando los temas a contento, ¿no? Tenemos que ser veraces con la norma y con la ley. Oye, para darle noticia de estas presuntas irregularidades, ya sea fiscalía anticorrupción, órgano interno, ¿necesita pasar por la comisión? O sea, mientras lo sigan bajando del orden del día, ¿ustedes no pueden notificar esas irregularidades? No las puedo notificar como presenta la Comisión de Responsabilidades porque nos ceñimos a un proceso, a un procedimiento. Entonces, no lo podría hacer. Igualmente, los denunciantes sí tienen esa facultad. Es decir, ya el denunciante, quien denunció al magistrado, tiene la libertad de hacerse sabedor del dictamen que se propone. Si no lo ha resuelto la comisión, no lo ha resuelto el propio pleno, el ciudadano puede tomar la decisión personal de tomar los elementos que tiene e ir a la fiscalía o ir ante el tribunal de lo administrativo o ir a un órgano interno de control del propio consejo de la judicatura, hacer lo que conduzca en la instancia correspondiente con los elementos que ya se le han analizado. ¿Sí? Esa es la salvedad. Pues si no es cuanto, gracias y que tengan muy bonito día.